En primer lugar, estamos súper contentos de estar acá como representante de INCRIS. Es algo muy bueno estar en este, por llamarlo de alguna manera, puntapié inicial del e-commerce en la región. Puntualmente, yo comparto la disertación con Hernán de Pagos PyME y lo que vamos a hablar es de los medios de pago en el e-commerce, justamente las distintas soluciones que hay para medios de pago. Y puntualmente yo voy a enfocar en todo lo que es las soluciones para conciliaciones, es decir, para terminar de cerrar ese circuito de medios de pago. No solo la solución de cobrar, que va a hablar Hernán puntualmente, sino también la solución después de controlar y de optimizar todo lo que es cobros. Esta es una oportunidad, me imagino, como tú dijiste, para las pymes que muchas veces desconocen este sistema o aprovechar el e-commerce, que no tiene por qué ser caro, porque y vemos que el tiempo de vida de muchas de las pymes también es corto a veces. Exacto. De hecho, según el estudio que nosotros tenemos, la gran mayoría de las empresas pierde o deja de ganar hasta más o menos un 5%, hasta máximo un 5%, por falta de control o de visibilidad de cosas, de costos más que nada recuperables de las transacciones. Por eso es que hoy por hoy hay empresas que destinan gente, equipos enteros en hacer conciliaciones bancarias, en todo el trabajo administrativo y hay soluciones en el mercado, por eso también esto comunicar a la gente y a la región que hay soluciones que permiten optimizar lo que son los costos, recuperar dinero de las transacciones, que se puede recuperar, pero que hoy por hoy pasa de alto, se pierde por más que nada falta de control o falta de herramientas automatizadas para ese control. Hoy por hoy hay gente que todavía sigue haciendo conciliaciones con la regla, por ejemplo. Y es algo que no es eficiente, digamos. Por último, ¿esas soluciones se aplican a cualquier sector de las pymes o puede haber alguna en el que no puede ingresar ese tipo de soluciones? No, en todo sector. Es decir, en todo sector aplica el e-commerce. Cualquier cosa, recién estábamos hablando con empresarios de la construcción, que por más de ser por ahí objetos que se venden o productos que se venden de valor alto, de ticket alto, igual aplica el comercio electrónico, en todas partes del mundo está bastante posicionado y es lo que queremos hacer en Argentina y puntualmente acá en la región. Aplica para todo, ya sean los medios de pago, los gateways, agregadores, etcétera, sino también como herramientas de conciliación. Aplica para todos los rubros, de todos los tamaños, desde emprendedor hasta gran empresa. Aplica para todos porque en realidad son formatos más que nada de precios accesibles y en algunos casos variables según el volumen de transacciones que tenga el comercio o el emprendedor. Con lo cual sí, aplica para todos.